Tiene la palabra el diputado Oscar Romero. Gracias, señora presidenta. Habíamos acordado los distintos presidentes de bloque de hacer una sesión más corta, con pocas exposiciones, porque la verdad no hay mucho para discutir, pero ante la necesidad de que nuestro bloque ha sido mencionado y también para fijar la postura, una postura de un simple militante del peronismo desde los 15 años de edad, estoy en la necesidad de expresar mi voz. En primer lugar, el bloque justicialista, que he tenido el honor y el orgullo de presidir durante estos 2 años, ha tenido una postura que ha sido coherente durante los 2 años que se han conformado este bloque. En el tema particular, nosotros hemos manifestado que, habiendo la posibilidad o la existencia concreta de un pedido de un juez o de la justicia para el desafuero, íbamos a hacer lo que teníamos que hacer, que es respetar en principio la ley y en segundo el reglamento de la Cámara. En este caso no da para más discusión, hay 2 pedidos de desafuero de 2 jueces y en ese sentido vamos a actuar. Ahora permítame tomarme un tiempito para expresar lo que puede sentir cualquier compañero militante del peronismo a lo largo y a lo ancho del país. Parecería acá que algunos, con estos minutos que se le dan en la Cámara, aprovechan para sacudir un poco, quiero ser cuidadoso en las palabras, pero es como que se intenta aprovechar, denostar a los demás, como lo hemos venido sufriendo de que nos constituimos como bloque, ¿no? Y la verdad que uno piensa en todos esos compañeras y compañeros que se levantan a la mañana, que van a trabajar, que son delegados de una fábrica, que abren una unidad básica, que tienen sueños, que le ponen el cuerpo, que se sientan en una mesa 12 horas para ser fiscal de mesa, que con mucho esfuerzo caminan una calle para llevar una boleta, y parecería que el peronismo fuera solamente los personajes que se están nombrando acá. El peronismo tiene toda una historia que arrancó en el 45 y que no va a terminar ni en el 17 ni en el 19. Nuestra historia va a trascender al 2017 y al 2019, a pesar de que algunos piensen que el peronismo está terminado o que el peronismo tiene una fuerte vinculación con la corrupción. El peronismo ha dado mucho más a este país que los lamentables personajes que hoy se están mencionando aquí. Y eso quiero dejarlo muy claro. Una vez, cuando nos tocó tratar el tema de López, me tocó en esa noche hablar y dije que el peronismo tiene mucho López, y son los López que nosotros reivindicamos. Ese López que se levanta temprano, ese López que va a trabajar, ese López que va a buscar trabajo, ese López que lleva la comida a su casa, pero sobre todas las cosas, ese López que cree que este país puede ser mejor, que este país puede incluir a la gran mayoría de los argentinos y que sobre todas las cosas, las razones por las cuales no hemos afiliado al peronismo siguen vivas en nuestro sentimiento y la vamos a mantener en la lucha que se viene. Por lo tanto, quería dejar muy en claro este sentido. Los López de los que se mencionan acá, que vayan donde tienen que ir. Los López, los otros, los compañeros y compañeros que hoy están sufriendo quizás la denostación, no solo de los que tienen la oportunidad de hablar acá, sino alguno que por ahí por un medio es castigado en su ciudad o en su pueblo, tenga la confianza que el peronismo no está muerto y que prontamente nos vamos a recuperar para recuperarle la alegría a la gente. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, diputado Romero.